Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos, culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro Barcelona y en concreto. Sobre la última hora de la lesión de Joao Cancelo. Vamos a por ello. Pues bien, el comunicado médico de Joao Cancelo, el lateral portugués, tuvo que marcharse del césped en el minuto 7 por un duro encontronazo. El partido ante la Unión Deportiva Las Palmas empezó con malas noticias para el Barcelona. Joao Cancelo tuvo que ser sustituido muy pronto. En el minuto nueve. Del partido, después de sufrir un durísimo encontronazo con perrone en el área local. Ayer se le han realizado más pruebas para confirmar el alcance de su lesión. El club que nunca da tiempo de baja ha confirmado que se trata de una distensión del ligamento lateral. Comunicado del club: Joe Cancelo tiene una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Es baja y su evolución marcará la disponibilidad. Aunque el club no ha informado sobre el tiempo de baja, el lateral portugués que se perderá el partido de la Copa de Rey ante el Barbastro de mañana y con total seguridad a Supercopa de España. Pese a todo y como confirmó Xavi en la rueda de prensa después del partido contra Las Palmas, no se trata de una lesión grave. El lateral luso, clave en los esquemas del técnico garense, esta temporada desde su llegada al club, ha sido titular en todos los partidos de la liga, excepto el de su debut ante los Asuna. Pues naturalmente es una muy buena noticia para Barcelona. Perder a un jugador, en mi opinión clave, como Joe Cancelo, que no va a jugar con toda seguridad mañana ante el Barbastro, ni tampoco va a llegar para la Supercopa de España en Arabia Saudí. La buena noticia es que no es una lesión grave y estará disponible para Xavi pues, dentro de unas tres semanas aproximadamente. Yo de verdad, sobre las lesiones del Barça, tengo mis dudas. No sé si son mala suerte o es por causa de, de la mala preparación física es que ya son varias lesiones en el Barça Pedido levanta cabeza Gaby pues algunos expertos dicen que tampoco es por causa de la mala suerte que ahí hay algo más en la lesión de Gaby obviamente pues son muchos partidos pero hay otros hay otros motivos y esta última de, de cancelo pues un contornazo normal que, que tienen todos los jugadores que juegan al fútbol y el jugador pues eh, no pudo terminar el partido y se lesionó y va a estar de baja pues tres semanas como mínimo. ¿Todas estas lesiones que estamos teniendo van a ser por causa de la mala suerte? Yo creo que hay algo más. Tiene que haber algo más, no solamente la mala suerte. Yo referente al servicio médico de Barcelona, pues no tengo duda. Ricard Pruna es un pedazo de médico. Y yo creo que está haciendo un gran trabajo, pero referente a la preparación física, pues tengo muchas dudas. A lo mejor el staff de la preparación física no es lo más adecuado. Y muchos afirman que el preparado físico y su equipo del Barça, pues no tiene mucha experiencia. Es que antes de, de, de estar trabajando con Xavi, el primer equipo, ha estado en un equipo de segunda división. ¿No será eso el motivo? De tantas lesiones que estamos teniendo últimamente. Pero todo por causa de mala suerte no va a ser, ¿eh? Hay algo más. Seguramente que hay algo más. Bueno, pronta recuperación para nuestros jugadores lesionados. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. Alilar Saudi quiere llevarse a Rafinha. Vamos a por ello. Pues bien, Rafinha, opción de traspaso millonario para el Barça. Alilar Saudi vuelve a interesarse por el brasileño Rafinha es uno de los jugadores del Barça con mayor mercado el internacional brasileño firmado por 60 millones de euros más incentivos siempre ha mantenido un buen cartel en la Premier pero es Arabia Saudí donde genera un interés especial Al Hilal ha vuelto a preguntar por Rafinha el club saudí ya preguntó por Rafinha este pasado agosto, pero el jugador no quiso salir del Barça y el director deportivo Deco apostó claramente por su continuidad tras la marcha inesperada de Usman Dembélé al Paris Saint-Germain. El Barça creía en que Rafinha iba a despegar este curso, pero sus actuaciones han sido muy irregulares y hay cierta decepción con su rendimiento. Por ahora no es un jugador diferencial. Ojito que desde Arabia Saudí no descartan un traspaso de Rafinha al Al incluso en este mismo mes de enero por una cifra que rondaría los 80 millones de euros. El objetivo del club saudí es que Rafinha sea el sustituto de Neymar Jr, que como sabemos se lesionó de gravedad con la selección brasileña. Yo lo firmaría ahora mismo. 80 millones y vamos con un lacito a jugar en Arabia. Rafinha, en mi opinión, pues eh, no ha rendido el rendimiento que se esperaba de él. Es más, yo creo que pasa totalmente desapercibido en la delantera. No genera ningún peligro y por lo que costó que son sesenta y pico millones de euros. Pues tenía que haber marcado muchas más diferencias de lo que está marcando ahora mismo de la delantera del Barcelona. Y referente a la confianza de Deco con Rafinha, pues es normal. Ha sido su representante. Lo ha traído él al Barcelona. ¿Y qué va a decir ahora? Que ha salido malo para que se quede retratado. Así que ojito a Rafinha en este mercado invernal. Puede haber un bombazo con el traspaso de Rafinha a al Hilal Saudí. Ya seamos con el temazo principal. Como sabemos, Xavi sigue insistiendo en el fichaje de un centrocampista, pivote, volante, con mucho físico, por la grave lesión de Gaby. Atención, bombazo de última hora: Xavi lo acaba de lograr. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Barcelona está a punto de cerrar el fichaje. Y un brutal pivote para este mismo mes de enero en forma de cesión. Es uno de los mejores pivotes de la Premier League y en mi opinión de Europa y también del mundo. Se trata de nada más y nada menos que el todavía pivote del Arsenal, el italo-brasileño Jorginho. La misma fuente asegura que Deco viajará en los próximos días a Londres... Para cerrar la cesión de Jorginho por el Barcelona hasta final de temporada con opción de compra no obligatoria. Sin lugar a dudas, es una brutal operación. En mi opinión, es el jugador que le hace falta a nuestro equipo en estos momentos. Pivote con mucha experiencia y polivalente que puede jugar en varios sitios del centro del campo. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!